noches, ¿cómo andan todos? Bienvenidos al programa del torneo virtual de FEDAR. Es el programa número 5, así que para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, si quieren participar del sorteo que vamos a hacer el próximo sábado, van a poder participar solamente con compartir en el Facebook el programa este y todos los programas anteriores. Cuanto más programas puedas compartir, más posibilidades o más chances que tenés de ganar. En este bloque vamos a tener la visita de mucha gente, así que estamos con muchas expectativas. Tenemos en el panel la visita hoy del Sabonín Maximiliano Len. Hola Maxi, ¿cómo te va? Hola maestro, ¿cómo le va maestro Barile? Un placer estar acá acompañándolo nuevamente. Bueno, gracias. ¿Cómo anda Miramar? La verdad que hoy un día durísimo, mucho frío, tormenta, olas de 4 metros y medio, pero bueno, muy motivados con este torneo y con esta propuesta. Muy bien. Y también de Córdoba, Javier Leiva. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad que excelente, con muchas expectativas por este torneo de FEDAR, que se viene desarrollando de una forma espectacular. Y bueno, ya hablaremos de eso, me imagino. Gracias por la invitación. Seguro, seguro. Y aparte, bueno, Javier está en el equipo de Empire de organizadores del torneo, así que vamos a tener varias preguntas. Y bueno, si no te molesta, Maxi, empiezo con Javier, ya lo tengo ahí. Y podés prender el micrófono también, prendan los Empire, Javier y Maxi el micrófono, porque vamos a ir unida y vuelta con las preguntas. Javier, ¿cómo ves este torneo de FEDAR? En el sentido de que, por este problema del COVID-19, se realizó un torneo virtual, pero a su vez, yo creo que hay muchas cosas positivas de este torneo, y me parece que una es que está participando todo el país. Bueno, la verdad que yo creo que FEDAR está marcando un rumbo con este torneo virtual, que es una modalidad muy nueva a nivel mundial. Es el segundo país en el mundo que lo realiza. Ahí yo creo que hay que destacar esta importancia. Pero aparte, sobre todo la gente que vivimos en provincia, por ahí se nos dificulta el tema de los viajes para las competencias. Y yo creo que este torneo es realmente federal. ¿Por qué federal? Porque nos brinda a todos, desde todos los rincones de la Argentina, la posibilidad de participar. Y hay que destacar que es completamente gratuito. Entonces realmente nos pone a todos en igualdad de condiciones para poder participar, y creo que se está democratizando el taekwondo a nivel nacional de esta manera. Por ahí vemos videos, cuando estamos evaluando formas, vemos videos desde Ushuaia hasta Jujuy, hasta en todos los rincones de la República Argentina hay taekwondistas que están participando, que de otra manera sería totalmente imposible. Así que realmente hay que destacar el federalismo y la democratización de este torneo virtual de formas que está organizando FEDAR. Qué bueno que vos como umpire, también como instructor, y que estás trabajando en Córdoba. ¿En qué zona de Córdoba, Javi? De Vialet Macé, muy cerquita de Carlos Paz y de Cosquín. Estamos justo al medio. Sí, cerquita. Sí, sí. Que vos digas la importancia del torneo y que se abrió el juego a todo el país, sabiendo que cada vez que se hace un torneo, por lo general los torneos grandes se hacen en Buenos Aires, y el gasto que tiene toda la gente del interior en viajar, y el tiempo que tiene que utilizar para venir a competir acá, y que podamos hacer un torneo y que esté representada toda la Argentina, a mí me parece que es excelente esta propuesta. Y hablando de los que están afuera, está Sabonín Maxi Len de Miramar. Y bueno, Maxi, la pregunta es la importancia del trabajo del coach en este torneo. O sea, si bien es siempre importante el trabajo del coach, creo que en este torneo se acentúa el trabajo, ¿no? Con las repeticiones de los videos, ¿no? Cambia este video, mejora esta cosa, ¿no? Bueno, como lo escuchaba al Sabonín Javier, y
y la mente viaja, ¿no? Entonces, las posibilidades que nos brindó la Federación, FEDAR, esta organización, en donde nos motiva fundamentalmente a todos los líderes, instructores, profesores y maestros, a las organizaciones, a trabajar en conjunto, ¿no? Y vos mencionabas el trabajo del coach. Yo creo que hay algo tan o más importante que el trabajo del coach, que es el trabajo de la familia. Sin el trabajo y el acompañamiento de los padres en el hogar, nuestro trabajo quedaría aislado, quedaría fuera de prioridad. Y muchas mamás y padres entendieron la importancia del movimiento durante esta cuarentena, durante esta pandemia. Y bueno, es ahí en donde se desarrolló la organización de este torneo y nos motivó a todos a poder evolucionar en cómo tenemos que transmitir nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Ayer justamente hablaba con las mamás de mis alumnos que las preparaban en sus casas, me mandaban los WhatsApp con los videos, y yo en un principio empecé a corregirlos paso por paso, después dije, no termino más. Entonces empecé a enviar audios, y los chicos empezaron a sentir como que Sabonín estaba en la clase, pero en casa. Y me decían, Sabonín, es muy claro usted, la verdad es que no estudiamos para esto, no nos preparamos para esta situación, pero el ser humano tiene esta capacidad de desarrollo, y nosotros como taekwondistas y artes marcialistas, en toda la formación que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, más de 30 años de práctica, tengo yo 34 años exactamente, estudié educación física, estudié máster en fitness, o sea, me desarrollé en un montón de actividades, pero nadie nos preparó para esta situación. Y sin embargo, el amor y la pasión que tenemos por el taekwondo nos hizo pararnos al frente de la clase, y la clase está acá, está a través del Instagram, a través del Facebook, a través del WhatsApp, y yo creo que FEDAR en ese sentido priorizó el federalismo, como bien decís vos, pero lo que priorizó es el contacto de los profesores con sus alumnos y unir a la familia del taekwondo a nivel no solo nacional, sino que creo que a nivel internacional. Y esto estoy convencido que es algo que vino para quedarse. Nosotros en Miramar estamos esperando la apertura del protocolo entre hoy y mañana para poder volver al Dojan y poder volver a practicar con muchas restricciones, pero poder volver a tener la clase presencial. Así todo, muchos de mis alumnos del interior del país, porque tengo alumnos en Martínez, tengo alumnos en Mar del Plata, en Sierra de los Padres, bueno, acá mismo en Miramar, en Otamendi, Mar del Sur, en Caimán, en Pico Truncado, en diferentes partes del país, y me están pidiendo, Sabonín, por favor, no deje de dar las clases de esta manera. Y entonces ya estoy pensando en cómo poner una cámara dentro del Dojan para que los alumnos que están a distancia puedan continuar con estas clases. Así que imagínate que la pandemia quedó a un lado, todo lo que nos había trabado terminó siendo para nosotros un trampolín para la evolución y el crecimiento de cómo vamos a transmitir lo que vamos a hacer, que es taekwondo. Perfecto, yo creo que sí, que las clases virtuales vinieron para quedarse, independientemente que haya clases virtuales, todos los instructores que tenemos distintas filiales en distintos lugares del país, vamos a poder transmitir las clases en directo, así que eso no me queda la menor duda. También tenemos una visita muy linda de la provincia de Entre Ríos. Está con nosotros Jennifer Ayala, cinturón Punta Roja, y es algo muy particular, Jennifer, una excelente jinete de su caballo, y hizo una presentación invitando a todo el mundo para que participe con mucha energía del torneo, de la localidad de Primero de Mayo, Entre Ríos, y también está su saborín, el saborín Daniel Brusone, que es sexto dan, ¿sí? Que antes vivía en Buenos Aires, va a vivir a Villa Lisa, Entre Ríos, y son integrantes de la escuela Guarán, filial de Entre Ríos. Hola, buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, Jennifer, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, contame, ¿cómo se te ocurrió hacer ese video? Decímelo, porque fue muy original. Creo que es el que más tiene, así que contame. Bueno, esa idea surgió por mi Sabonín, que me propuso presentarme así,
demostrando la pasión por el taekwondo y por los caballos. Y así fue como empezó todo. Y ahí empecé a prepararlo. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu caballo? No, ese no tiene nombre. Es lo uno nomás. Bueno, ya tiene que tener un nombre taekwondo o algo por el estilo, ¿no? Porque realmente es impresionante lo que hiciste. Bueno, mostraste todo, como estábamos hablando recién, el federalismo de este torneo que está todo el país en vilo por este torneo. Así que bueno, te felicito por la presentación. ¿Y cómo te está yendo este torneo? Bien, creo que bien. Bien, bueno, estamos ahora en las semifinales, así que bueno, seguramente te vamos a ver en la final. Así que bueno. Sabonín Daniel Brusone. Bueno, con Sabonín hemos hablado cuando éramos jóvenes y teníamos muchos pelos. Así que me recuerdo también, muchos recuerdos, muchas patadas, intercambio de patadas y de técnicas. Así que, Daniel, ¿cómo te está llevando, cómo estás llevando este torneo? ¿Cómo lo estás viendo vos desde Entre Ríos, de esa parte federal de este torneo? ¿Cómo, explícamelo o decímelo? ¿Qué sentimientos te está dando este torneo? Bueno, primero quiero agradecer, muchas gracias por la invitación, ¿sí?, del programa. De este gran torneo FEDAR ITF. Sí, estamos muy contentos porque pudimos tener un torneo de formas y realmente con una experiencia. Estamos grabando los videos nosotros en una plaza, ¿sí? Otros alumnos en un gimnasio, en una casa o en el polideportivo, pero realmente contentos y realmente muy fascinados, porque al momento de empezar a entrenar de vuelta para un torneo, o sea, nos lleva horas de práctica y horas de entrenamiento. Así los chicos, y bueno, y también dándole las clases por Zoom. Qué bueno, sí, lleva mucho tiempo y ahora estamos viendo los videos de Jennifer, y bueno, con una particularidad, lo están haciendo en la plaza y en el pasto. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y con qué forma estás compitiendo? Con Tegué. Linda forma. Con la de azul punta roja. Y claro. Es una forma bastante compleja para hacer, ¿sí? Sobre todo todos los pasos que tiene en posición de jinete. Así que, ¿y qué expectativas? Claro. ¿Qué expectativas tenés vos de este torneo? ¿Te ves en la final, ganando la final? ¿Cómo te ves? Sinceramente no sé, solamente tengo fe en cada vez que voy haciéndolo, fe en mí misma, y si yo sé que le pongo pasión y todo lo que siento, puedo llegar a pasar, como no, pero no sé muy bien si cómo me veo. Bien, pero estás mirando las demás competidoras, las llaves que se te van acercando, me imagino estás chumeando todo, ¿no? Claro. Ah, muy bien. Tenés muy buenas competidoras en tu llave, ¿no? Sí. Bueno, hay que hacer el último esfuerzo, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final, así que bueno, me parece que va a llevar mucho más, que todos tengan que practicar mucho más, así que eso es lo que queríamos lograr con este torneo, que todo el mundo esté activo practicando. Daniel, ¿Cuántos alumnos pudiste inscribir en este torneo? Bien, no pude, o sea, inscribir muchos alumnos porque no todos estaban en condiciones de competir en formas. Y bueno, y todos, digamos, por la cuarentena, muchos alumnos que por ahí son competidores no los tenía practicando. Tampoco virtualmente, pero 6 competidores y dos quedaron para el cuarto de final. Bien, muy bien, bueno, bien. Sí, no, todos creo que tenemos estamos compitiendo con un 20% de nuestra gente porque toda esta pandemia nos bajó una cantidad de alumnos, pero yo creo que con esto lo estamos diciendo
los instructores que estamos presentes y, bueno, dándole opciones para que se incentiven más, ¿no? Maxi, ¿qué decís vos? Sí, la verdad que estamos entusiasmadísimos, esa es la palabra. Nosotros empezamos transmitiendo, motivando, incentivando a nuestros alumnos a que se sumen y muchos han empezado con mucho resquemor, digo yo, ¿no? Con vergüenza, con miedos. Para todos esta situación es muy nueva y realmente con el desarrollo de la competencia, cuando los chicos van pasando las llaves, empieza a agarrar toda esa sensación de adrenalina como si estuviéramos en un torneo presencial, en vivo, y lo vivimos con muchísima expectativa, con mucha alegría. Ayer te comento, estuvimos citando en el Doyan, tenemos esa posibilidad de ir citando los día uno y estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche filmando día uno y dale que va otro, y dale que va otro, y dale que tenemos la posibilidad de repetir y llegaban otros y motivaban. Realmente el espíritu competitivo y deportivo que estamos viviendo es algo único que va a quedar marcado para la historia este evento. Sí, eso es lo que vemos, ¿no? Que muchos estaban con dudas de participar. Y ahora creo que son los que tienen mayor energía, que están más a full. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y vos cómo lo estás viendo, Javier, como umpire? Todas estas rondas que estamos pasando, estamos ahora en semifinales, ya pasamos cuartos, y hubo dos rondas, dos jornadas anteriores maratónicas. Sí, la verdad que las jornadas anteriores fueron muy numerosas, donde hubo arriba, lejos de más de 300 encuentros, donde se sumaron muchas categorías. Y bueno, lo que quiero destacar es que a medida que van pasando las rondas, la calidad técnica de los competidores es impresionante. No solamente de las categorías de danes, que es lo esperado, sino de las categorías de GUPS. Yo creo que esta posibilidad de la virtualidad, de poder grabar, de poder regrabar, mirarse, corregir, volver a grabar, yo creo que da la posibilidad de afinar cada vez más la técnica. Y hay mucha gente que se ha puesto a estudiar, a leer, para ver el detalle fino del movimiento. Entonces, desde el comité de árbitros estamos hablando con todos los árbitros que están implicados en este torneo FEDART, que son casi 90 árbitros, ¿sí? Estamos hablando para que sean muy detallistas a la hora de evaluar, porque el más mínimo detalle es el que define quién puede ser el ganador, quién pasa a la ronda siguiente. Entonces realmente es un trabajo bastante difícil que tienen los árbitros con la calidad técnica que están demostrando los competidores, y obviamente atrás de ese competidor está el trabajo del instructor. Como decía recién Maximiliano, es un gran trabajo que están haciendo los instructores de grabar y regrabar y corregir y volver. No nos olvidemos que, por ejemplo, en la parte de danes son dos formas. Entonces, a lo mejor, son dos formas y sin interrumpir la grabación. Entonces, comienzan con la primera forma, pero cuando van realizando la segunda forma, a lo mejor hay una técnica que no gusta. Tienen que volver a realizar las dos formas con una nueva grabación. Así que el trabajo que están haciendo los instructores es impresionante. Así que realmente mi reconocimiento a todos los árbitros que están participando en este torneo de FEDAR. Sí, no me queda la menor duda. Bueno, todos tenemos competidores y estamos viendo eso, ¿no? Que por ahí una jornada de hacer dos formas en danes, que hacen media hora entrar en calor, practicando la forma, hacen varias pasadas, después cuando deciden filmarlas, y siempre hay o en una forma o en otra forma, o en las dos formas hay algún detalle, y la vuelven a hacer la presentación, no menos de una hora y media están trabajando, pero tranquilamente, de hacer tantas formas. Y creo que logramos el cometido de activar a toda la gente, de incentivar a toda la gente, de querer participar, y en el sentido también de vencer a, a, a,
a la estática que nos da esta pandemia y poder movilizar a toda la gente y cambiar el horizonte, ¿no? Yo creo que pasa por ahí, no me queda la menor duda. Bueno, va terminando, culminando este primer bloque, este hermoso bloque del torneo de FEDAR, del quinto programa FEDAR. Y bueno, vamos a despedir a Jennifer y a Daniel, a Sabonín Daniel, diciéndole gracias por la participación y vamos a ver nuestros anunciantes. Entramos en el segundo bloque del quinto programa del torneo virtual de FEDAR. En este bloque lo vamos a llamar las madres de Taekwondo, pero antes voy a presentar a otro de los panelistas, al maestro senior Carlos Gómez de Olivera. ¿Cómo anda, maestro? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, ¿todo? Acá disfrutando de esta fiesta que nos hemos permitido. Bien, maestro, y usted, maestro de muchos años de taekwondo, de competidor, de coach, ¿cómo está viendo el desarrollo de este torneo? La verdad que es muy bueno. Me pareció que cuando nosotros recibimos la propuesta iba a ser algo imposible, pero lo estamos logrando. Producimos una posibilidad para que la gente se anime para seguir practicando y a poderse mantener en actividad, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Movilizamos a toda la gente. Y bueno, en este bloque, las madres del taekwondo, las mamás de taekwondo, nos están visitando Eugenia Noriel, que es cinturón amarillo. Las chicas este sábado han rendido y con mención especial. Hola Eugenia, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás acá? Muy contenta, Eduardo. Bueno, feliz. Me alegra. Sos de la localidad de Miramar, ¿no? De la ciudad de Miramar, sí, exactamente. Muy bien. Y sos mamá, y me dijeron abuela. Pero sos mamá. Soy mamá, flamante abuela. Muy bien. Así que sí. Y trabajo de todo un poco. Y bueno, ahora con esta nueva actividad que me apasiona. Me alegra un montón. Y también nos visita Verónica de Rosas, que también ahora es cinturón amarillo y es mamá de Merlín Romano. Hola Verónica, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Merlín. Muy bien, muy bien. Hola Merlín, ¿cómo andás? Bien. Muy bien. Y también nos está visitando Alejandra Caminos, que es de Tandil, que bueno, ahora es cinturón amarillo, y que es la mamá de Juan Martín, y también su marido practica taekwondo, es primer dan, y es Javier Martorell, ¿puede ser? Martorell, buen día, ¿cómo están? Martorell. Muy bien. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muy contenta de poder participar de lo que es la fiesta del taekwondo, hermosa. Para mí un desafío personal y además ponerle positivo a esta pandemia, darle un ejemplo a los niños que hay que hacer deporte, que hay que moverse y que de toda situación siempre sacamos algo positivo, así que muy contenta. Bueno, a nosotros nos alegra que ustedes también estén contentas y bueno, que con taekwondo estemos bien activos para subir nuestras defensas y mejorar nuestra calidad de vida, porque esa es la idea, y esa fue la idea principal de este torneo. Y Eugenia, contame, ¿con qué forma estás compitiendo y en qué lugar lo estás haciendo? Estoy haciendo formas de Chongqitul. ¿Y en qué lugar estoy haciéndolo? Sí. ¿Cómo estoy en el Loyang,
de Miramar. Sí. Fuimos ayer a filmar con Ale, con las otras compañeras, así que, bueno, estuvimos dándole hasta que salió, y muy, muy contenta de, también de participar. De bueno, todo esto que es nuevo para mí. Es muy nuevo, es muy nuevo. Sí, empezaste, bueno, quiero avisarles también que estas tres alumnas son alumnas del Sabonín Maxi Len. Maxi, ¿cómo se están portando las chicas? ¿Cómo están sus performance? ¿Cómo las están haciendo? La verdad que las escuchaba y me llenan de alegría, de orgullo, de felicidad. Me emociono al escucharlas y como siendo mamás y ponerse al frente de la familia con esta situación, la verdad que es al revés, creo. Que los que estamos aprendiendo somos nosotros, ¿no? El taekwondo es una herramienta de comunicación y, como dice la enciclopedia y nos dejó el legado del general Choi Hong-hee, es una herramienta para el desarrollo social. Ahora, lo que nunca nos imaginamos en nuestra vida, que íbamos a desarrollar el taekwondo de forma virtual, yo creo que ni el general Choi Hong-hee se lo debe haber imaginado. Y escucharlas me emociona gratamente, porque no. Yo en mi vida me hubiera imaginado que hubiera captado alumnas en una situación como esta de pandemia, y escucharla a Alejandra, que quiere ser ejemplo para sus hijos y las tiene que incentivar en moverse, y a Verónica le sucedió lo mismo con Merlín, que le costaba engancharse, y bueno, estuvimos teniendo varias charlas por privado en conjunto con mi señora, que es la instructora de Merlín, de Jessie. Y le dijimos a Vero, bueno, si querés que Merlín se mueva, te vas a tener que mover vos al lado de él. Y así fue, se empezó a mover, y se puso el dobot, y rindió examen, y se motivó, y se incentivó, y se enganchó con sus compañeras. Y no solo eso, sino que se está animando a competir. Así que imagínate, Eduardo, no superó todas las expectativas de lo que esperábamos en algún momento cuando hablábamos en el inicio de esta pandemia con vos, que me llamabas, nos llamamos y nos incentivábamos mutuamente cómo íbamos a salir adelante. Y bueno, y soñamos compartir clases y alumnos y logramos los seminarios y ahora somos parte de esto, de este maravilloso torneo, como dijo Alejandra, que es nuestra fiesta deportiva. Yo creo que sí, y no sé si usted me imagino que está de acuerdo, maestro señor Carlos, que acá hay mucha pasión en el torneo de FEDAR, y logramos que la gente, digamos, algunos que son competidores de lucha, redescubrieron las formas. Y con esto, si no lo hacemos con pasión, me parece que no podría estar en marcha. Creo que es la energía, una de las claves principales de este torneo. La pasión. No sé lo que usted piensa, maestro. Creo que la pasión es fundamental en el taekwondo, y nosotros que mucho tiempo estuvimos practicando, yo llevo alrededor de 50 años en la práctica, y ahora ver el brillo en la mirada de estas señoras, el entusiasmo que están demostrando, y me da el corazón de una emoción total. Así que el taekwondo es eso, pasión y emoción. Si no le ponemos garra, no vamos a ningún lado. Y hace una pregunta, yo sé que usted está casado. ¿Hace cuánto que está casado usted? Hace 37 años. Está más tiempo con el taekwondo, y sigue con su compañera de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Me tuve el aguante hasta ahora. Nombrela, que siempre la vemos con usted. Sí, Elena, mi compañera de toda la vida. Me ayudó, me acompañó siempre, y gracias a ella pudimos conseguir varios logros importantes en nuestra vida, y todo gracias a compartir nuestra pasión también, porque ella era competidora también. La última vez que compitió, mi hijo tenía menos de un mes. Ganó un torneo de forma en Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Qué bueno, qué lindo. ¿En esa época te acordás? Me acuerdo de esa época. Y, Verónica,
¿Empezaron los dos juntos con Merlín? ¿O primero Merlín y después vos? Merlín practica, ¿hace cuánto practica? 2-3 años ya hace que practica Merlín. Y bueno, en cuarentena se complica porque es un niño, seguir la actividad, digamos, en un televisor y estar atento, sin compañeros que te activen, sin juegos, que es lo que hace que un niño esté entretenido y siga la clase, era como muy difícil. Y también está el miedo de mamá que por ahí, por no hacer un calentamiento, por no hacer bien un ejercicio, se lastime. Dije, bueno, no tengo opción, o no hace la clase o tengo que hacerla al lado de él para acompañarlo y cuidarlo. Muy bien, muy bien. Sí, yo lo que también noto en las clases virtuales mías de infantil, que sin la ayuda de los padres es imposible, y se van enganchando los padres, ¿no? Teniendo primero la almohada para que los chicos peguen, y después terminaban tirando los golpes los padres, o seguían después de la clase practicando un poco más o repasando. Merlín, ¿qué cinturón sos? Ahí veo que sos cinturón verde. ¿Con qué forma competiste? Dosan. Con Dosan, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que estés practicando y mamá, los dos compitiendo, así que los dos son competidores de este torneo. Qué alegría, es una alegría inmensa. Bueno, y ahora vamos a hacer la última pregunta a Alejandra. Alejandra, empezaste ahora en la pandemia. ¿Por qué decidiste empezar y empezar ahora con taekwondo? Bueno, como dijeron, mi marido es cinturón negro y yo necesitaba empezar a hacer por mis problemas personales de salud, estar mejor, hacer una actividad y darle un ejemplo a mis hijos. Así que siempre tuve mucha confianza y lo admiré mucho a Maxi. Me gusta mucho el taekwondo, decidí empezar con él este camino para también demostrarle a mis hijos que siempre de una situación como es la pandemia podemos sacar algo positivo y seguir adelante. Qué bueno. Qué buen ejemplo que nos están dando estas madres, Javier, ¿no, Sabonín? La verdad que es admirable. Es admirable, yo también lo noto en las clases virtuales, es admirable el apoyo de la familia. El apoyo, porque sin ese apoyo sería imposible todo esto. Hay padres que se han transformado en instructores, que bueno, intercambiamos los videos con las formas que realizan los hijos, e incluso ellos me van sugiriendo cuáles son las correcciones técnicas, ¿no? Y nunca han practicado, así que tenemos papás, mamás que se han transformado en instructores virtuales y que están colaborando muchísimo con todo este torneo, con todas las actividades, así que es admirable el apoyo de la familia y la actitud que están teniendo, bueno, todos estos practicantes, todas las mamás, todos en absoluto. Verdad. También creo que ahora con esto que los padres se están apoyando y solidificando la enseñanza por Zoom, creo que también van a entender ahora todo el trabajo que hace un instructor en una clase presencial, y más aún en una clase virtual, porque no es fácil, hay que tener muchos recursos pedagógicos para poder incentivar a los chicos y poder mostrar una técnica. Realmente están sacando lo mejor de nosotros como instructores para que la clase sea más activa, busquemos todas las variantes para que logremos mejorar los movimientos y la técnica del taekwondo, y hasta la teoría, ¿no? Y bueno, esa es la idea, fue la idea principal creo de todos, de no quedarnos, de no rendirnos ante esta situación, y decir, bueno, acá se tiene que seguir dando taekwondo. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que el general Choi fue un precursor, ¿sí? Un precursor de la transmisión, no solamente presencial del taekwondo, y no nos olvidemos que él hizo en 1990 aproximadamente, antes, en los 80s, los CD-ROM, que muchos hemos aprendido viendo esos CD-ROM. Así que si en 1980 el general Choi hizo un CD-ROM, que era lo primero, lo más innovador que hubo, porque tenía las enciclopedias, todos los volúmenes de enciclopedias,
la enciclopedia única en español, y después logró hacer un CD-ROM. Así que no me queda ni la menor duda que el general Choi fue un adelantado en la transmisión del taekwondo, y no me quedaría la menor duda que estaría dando clases o transmitiendo todo el taekwondo por virtualmente. Bueno, gentes, con este segundo bloque, qué lindo el segundo bloque, queremos agradecer a todas las familias, hoy nos representan las madres del taekwondo, y agradecerle la participación en este torneo virtual, también felicitarlas por su graduación recientemente que han rendido este sábado de cinturón amarillo, y ustedes están mostrando que sí se puede practicar taekwondo, sí se puede competir y sí se puede mejorar la salud tanto física como psicológica de todos los practicantes de taekwondo con este torneo FEDAR y con las clases presenciales. Bueno, nos despedimos. Gracias por su participación en este bloque del torneo. Chao. Arranca el tercer bloque del programa del torneo virtual de FEDAR y no te olvides de compartir la página del Face de este programa, ¿sí? Compartir los programas que vas a entrar en sorteos. Los sorteos van a ser el próximo sábado, ¿sí? Así que bueno, compartí, así que vas a recibir los premios de los sponsors que están auspiciando el torneo virtual de FEDAR. Bueno, en el tercer bloque tenemos la visita del Comité de Relaciones Institucionales de la Federación de FEDAR, que están trabajando desde el primer momento, y nos está acompañando el maestro Julio Penayo. Hola, buenas noches, Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para charlar un rato con ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué alegría de tenerlos a ustedes. Y también nos está visitando el Saborín Hernán Ortiz Maldonado, que es Quinto Dan. Hola, buenas noches. Saborín. Hola, buenas noches, ¿cómo están? También entusiasmado y agradeciendo por la invitación. Bueno, qué alegría que estén ustedes. Y bueno, el Comité de Relaciones Institucionales es una parte también fundamental de todos los comités de la Federación. Y bueno, la pregunta es... ¿qué títulos tiene Saborín Hernán y a qué se dedica? Aclare un poco a la gente que lo está mirando. Bueno, yo ante todo soy médico, soy especializado en conductas adictivas, tengo un máster en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, soy especialista matriculado en psiquiatría y también tengo estudios en neurociencia, soy conferencista, tengo algunos libros editados. Y entre mis antecedentes, una cosa que me alegra y me enorgullece es pertenecer a la ITF y ser practicante activo, Quinto Dan, con el maestro Julio Penayo. Siempre me ha interesado la relación entre las conductas, la prevención de las conductas violentas y adictivas y la práctica del arte que nosotros tenemos la suerte y la decisión de practicar. Así que un poco lo que el aporte mío está ligado a esto, a la importancia que tiene desde el punto de vista psicológico y neurobiológico la práctica del arte. Qué bueno que integren también profesionales los comités de FEDAR, porque eso nos da otra, le dan tienen otra visión, y es muy bueno que ustedes estén trabajando para la Federación. Y Julio, ¿tus estudios cómo están? Bien, bien. Bueno, yo soy una persona que después de tantos años dedicándome al taekwondo, bueno, yo empecé a los 15 años y con una práctica ininterrumpida. Es así que llegué felizmente a este nivel, a la maestría. Y ahora de grande, como tengo tantas inquietudes con respecto a las cuestiones de las organizaciones y al manejo de las estructuras,
me he decidido a volver a estudiar también, así que estoy cursando el cuarto año ahora de la administración, de la licenciatura en administración pública, que es el estudio del manejo de las organizaciones, de las estructuras, en este caso con la especialidad en el manejo de las estructuras del Estado en sus tres niveles, nación, provincia y municipio, y todo lo que conlleva esto. Así que, bueno, interesante, y sacando y utilizando permanentemente material que nos puede servir a nosotros desde nuestra vida cotidiana en lo que se refiere al taekwondo, ¿no? Un poco por esto yo estoy al frente de este Comité de Relaciones Institucionales dentro de FEDAR, abogado por la Comisión Directiva de nuestra federación, y la idea de este comité es contar con una mirada multidisciplinaria de nuestra actividad. Por eso lo tenemos al doctor Hernán, con esto que acaba de contar, que es una persona que hace años nos viene ayudando siempre en distintos aspectos. También es miembro del comité el maestro Marcelo Recalde, que es de Misiones, de la Federación Misionera. Hoy estaba invitado, pero tuvo un problema personal con la familia y no pudo estar. Le mandamos un gran saludo. Él es abogado, así que la idea un poco de este comité es tener una mirada multidisciplinaria que pueda ayudarnos a tener una mirada más abarcativa y que pueda sustentar mejor lo que nosotros vayamos decidiendo a nivel federativo para poder avanzar en forma más eficiente, ¿no? En los tiempos que tenemos, en todas estas circunstancias que estamos pasando y las que vendrán. Seguro, seguro, van a venir muchas actividades, muchos retos para poder desarrollar y poder mejorar nuestro taekwondo. Y en base a eso, a la mejora de nuestro taekwondo, ¿qué ventajas, Sabonín, tiene el taekwondo en estos momentos de pandemia, el taekwondo que estamos haciendo ahora, que estamos teniendo clases virtuales, que tenemos torneos virtuales? ¿Qué mejora en el practicante de taekwondo? Bueno, en realidad habría que decir las ventajas son con y sin pandemia. Con respecto a la pandemia, el taekwondo ITF yo creo que funciona como un ordenador de las conductas de las personas. Un ordenador psicológico, un ordenador familiar y un ordenador social. Organiza y genera desde lo deportivo, y esto es lo importante, organiza desde lo deportivo recreativo un circuito de valor ético. Y este circuito de valor ético es muy importante en una sociedad tan dispersa y tan compleja como la que estamos viviendo, y sobre todo en épocas de pandemia. La verdad que la práctica permanente de la disciplina, la pertenencia, el protocolo, el do, el agrupamiento, la capacidad que tiene el arte, el taekwondo, para generar circuitos en los chicos, en los adultos, en los que tienen capacidades diferentes, de frustración, de soportar la frustración, porque tiene un gran nivel competitivo, pero también formativo. Y este nivel formativo funciona siempre como un moderador de los impulsos. Y, lógicamente, ustedes saben lo importante que es en una sociedad manejar el deseo, manejar las pulsiones y tener uno de los principios del taekwondo que nuestro mentor, el general Choi, ha dejado para la posteridad, que es el autocontrol. Y este autocontrol que hace tanta falta en esta sociedad se practica a lo largo de todo el desarrollo del arte. Así que yo creo que específicamente aceptar las nuevas circunstancias que nos da la pandemia y la cuarentena, este gran desafío psico, familiar y social, funciona nuestra práctica con este gran evento que está haciendo FEDAR, que es realmente un acontecimiento importantísimo, donde 1.300 competidores, 1.300 familias y 1.300 instructores, etcétera, etcétera, están presentes ordenando sus días en esta pandemia, o sea que esto funciona como un valor ético y ordenador de las pulsiones, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión en esta pandemia. Yo creo que esto es muy importante y por eso nuestra tarea es tan
es tan valorada y nosotros tenemos que hacer saber que esto es así. Sí, no nos queda la menor duda de que esto está sucediendo y la afectación que está produciendo en los chicos esta pandemia, esta restricción, y más sobre todo en las zonas donde el COVID-19 está más fuerte, está no poder salir de los chicos de Capital Federal, que tenían solamente para ir los domingos de salir, fue terrible y melló en muchos chicos que lo sufrieron, la pandemia los puso mal, y usted me imagino que al ser psicólogo, psiquiatra, médico psiquiatra, perdón, lo estuvo viendo, lo está viendo. ¿Cómo está afectando, cómo está mejorando el taekwondo en esto, en los chicos? Bueno, yo creo que el taekwondo, el participante del torneo, por ejemplo, y de todas las clases que se están dando virtuales, incluso tomando exámenes, esto genera que él tenga una atención puesta en la práctica, puesta en ver a sus compañeros, puesta en ver a su instructor, a su maestro, puesta en mejorar lo que él está haciendo. Y la familia lo acompaña en esto. Entonces, probablemente organiza mejor el día, organiza su ansiedad, su angustia, porque la angustia de la sociedad y la angustia de los mayores, obviamente que recae en los niños. Y él ya pone la atención. Nosotros sabemos desde la neurociencia que la energía va a donde va la atención. Y si la atención en este caso va en mejorar su tool, en mejorar la técnica, en mejorar las posiciones básicas, la energía va hacia ahí y funciona como un mejorador y como un aliviador de la angustia y del peso de tener que soportar, no digo confinamiento, sino el aislamiento. Así que me parece que para los niños es muy importante, para los niños, para los jóvenes y para los adultos también. La importancia que tiene el taekwondo ITF de ser tan inclusivo, los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes y los adultos mayores, pueden y están practicando taekwondo. Así que realmente esto creo que ayuda mucho en esta cuarentena para organizarse y levantar el ánimo. Ustedes saben que la actividad física es uno de los mejores antidepresivos conocidos. La actividad física controlada que genere alguna dificultad mejora los circuitos neuronales y adaptativos del cerebro. Y esto genera a su vez un mecanismo de cascada neurobiológica donde las hormonas o los neurotransmisores de la alegría, de la positividad, del respeto y todo lo que tenga que ver con lo conveniente para la salud psicofísica se pone en marcha. O sea que tampoco hace falta salir a correr o ir a un gimnasio desesperadamente para recuperar eso. El taekwondo da esto y genera mucho más, porque siempre nos da un nuevo desafío y nos da algo nuevo que estamos incorporando. Entonces, los practicantes, al hacer este esfuerzo por aprender una nueva forma, por ejemplo, o por corregir una posición básica, que en este intercambio que se hace mediante todas estas nuevas tecnologías, el maestro o los instructores están en contacto permanente, y aparte uno los ve, y puede repetir las formas en los videos, esto genera un circuito de valor. Y este circuito de valor es un circuito saludable. Por eso yo hago tanto hincapié, y es tan importante para mí este evento impresionante, grande y tan bien administrado de FEDAR. Sí, sí, yo creo que, como usted estaba recién explicando, que el taekwondo evolucionó y está adelante por ser un arte marcial inclusivo, ¿sí? Incluir a toda la gente y a todas las edades. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros como instructores de taekwondo, que podemos ampliar a un gran espectro de alumnos, ¿sí?
No me queda la menor duda. Y en esto del torneo, Julio, ¿cuál fue el trabajo del Comité de Relaciones Institucionales de FEDAR en el torneo? ¿Cuál fue su actividad principal? Bueno, la verdad que este torneo nos demandó desde el primer momento un trabajo muy coordinado de todos los comités. Ya que hubo un trabajo, podemos decirle, ex antes, o sea que hubo un trabajo previo muy grande, no diría casi como el actual, que es el momento del desarrollo del torneo, pero tuvimos un trabajo muy grande en la planificación de esto y en la decisión. Así que nuestro comité estuvo trabajando desde el primer momento, desde el momento que dijimos está la posibilidad de hacerlo, al momento que lo trajo el gran maestro Alberto Katz. Personalmente a mí me decidió en apoyar firmemente este evento en dos sentidos fundamentales. Primero, por la gratuidad, o sea, el carácter gratuito del evento. Esto marca algo muy importante en la historia de nuestras organizaciones, que es un poco el tema al cual me dedico yo. Hay muy pocos momentos donde alguna federación o alguna estructura grande en la Argentina haya realizado una actividad tan grande, con un costo tan elevado, y en forma gratuita. O sea, que yo creo que estamos poniendo un nuevo momento también para la historia de las organizaciones en la Argentina. Entonces, esto a mí personalmente me entusiasmó enormemente. Y segundo, que hay otras cuestiones culturales, no solamente en nuestras organizaciones, sino que en las estructuras de todo tipo, que la tecnología es un factor que restringe, generalmente que restringe. La tecnología es un elemento que se modifica tan rápidamente en el mundo que va generando un factor de restricción en cualquier tipo de empresas o de organización. ¿Por qué? Porque cambia tan rápido, entonces la gente, el capital humano, debe actualizarse permanentemente. Esto era un factor que significaba para FEDAR un desafío. Íbamos a hacer un torneo con un programa muy complejo, porque hay que decirlo, es un programa maravilloso, el programa de Sportdata, pero no es nada fácil, ¿sí? Entonces, era todo un desafío. A mí personalmente me interesó este factor también, y creo que también esto vamos a dejarlo, vamos a dejar como parte de lo que estamos logrando como federación. Hemos dado una herramienta y una experiencia a toda nuestra comunidad en el proceso de superar una restricción fundamental, que es la tecnología. Tanto los profes, los coaches, los jueces, las familias, cómo filmarlo, cómo debe ser, en cuánto tiempo, como decía el doctor Hernán, ordenado de esta manera, y todo el resto de la comunidad, la parte que ocupamos el lugar organizativo, tuvimos que resolver todos estos aspectos de la tecnología. Así que, bueno, son dos factores muy, pero muy importantes. Así que, bueno, y después en lo que refiere al trabajo específico de nuestro comité, nosotros trabajamos fundamentalmente en tres puntos. Uno es con respecto a la relación con las federaciones colegas. Entonces, fue a través de nuestro comité, de la invitación oficial, tanto a Petra, a FATI y a la federación ADIT, que son las tres federaciones amigas y colegas que están participando. En realidad Petra se disculpó, estaban con eventos en esta fecha, pero han agradecido esta invitación. Y las otras dos federaciones están participando activamente con competidores, con instructores, inclusive con jueces, con coach. O sea que creo que esto es algo muy importante, ¿no? El otro aspecto de nuestro trabajo se enfocó en el trabajo con los sponsors, porque bueno, vimos que tenía un costo esto y que íbamos a hacerlo de forma gratuita. Entonces necesitamos resolver por algún lado los costos que tendríamos con este evento. Así es que resolvimos buscar sponsor, al cual, bueno, nuestro comité se dedicó a esto, a trabajar, a establecer en esta situación nueva también, no había forma de ir a firmar un contrato, por ejemplo. O sea que generó todo una situación para crear, o sea, para ser creativos, ¿no? Entonces hicimos un acuerdo por mail, un acuerdo de compromiso con nuestros sponsors, que en este caso son cuatro: Granmar, que es nuestro sponsor oficial, OSN, Speed y Eiffel, ¿sí? Que de paso, bueno, acá está el Sabonín Maximiliano Ney, que es el representante tanto de Speed como de OSN.
Así que con ellos tuvimos que hacer estos acuerdos, establecer los pagos y demás. El otro aspecto es la relación que se está entablando con los medios de difusión. Eso también está a cargo de nuestro comité. Lo cual también es un trabajo que viene dando muy buenos resultados, ya que tenemos aproximadamente una docena de medios que nos vienen acompañando. Tenemos esa alegría, tantos medios regionales, provinciales y nacionales, con los que todos nos han sacado notas, entrevistas, muchos medios de Rosario, Santa Fe, de Entre Ríos, de Misiones, y una gran cantidad de medios de acá de Buenos Aires, inclusive algunos medios nacionales. Así que bueno, está sentado fundamentalmente en esos tres frentes, y esto implica una relación permanente y de molestar y trabajar en equipo con todo el comité, porque ante cada situación tenemos que trabajar, por ejemplo, bueno, yo le debo más que unos premios que prometí al comité de comunicaciones y al comité de tecnología de Sound in Mundi, ¿sí? Porque los he llamado y los vengo llamando todos los días, ¿sí? Son personas que están trabajando muy, pero muy bien, igual que todo el resto de los comités. Y algunos que no están en algún comité, forman en primera línea, como por ejemplo la tesorería. El tesorero de la federación es el maestro Víctor Gutiérrez. Bueno, él y yo tuvimos que tener horas y horas de charla para ver cómo hacíamos esta ingeniería de cómo trabajar con esos sponsors, cómo cobrar, cómo dónde hacerlo, de qué manera, bueno, cómo hacer los pagos, pues los gastos que tenemos, en fin. Todo el mundo ha trabajado y este comité tiene esta tarea, ¿no? Trabajar internamente en las relaciones institucionales y externamente con las otras instituciones que nos demandan. Y realmente es un esfuerzo impresionante de todos los comités de FEDAR. Así que ya lo sabemos, todos trabajando mancomunadamente para realizar este torneo y para organizar la federación. Así que bueno. Gracias por la visita al Comité de Relaciones Institucionales. Y bueno, a mí me queda ahora la última reflexión, pero hoy voy a pasar esa reflexión con el maestro Carlos Gómez de Olivera, una persona que yo la conozco también hace un montón de años, hace más de 30 años que nos conocemos, y que, bueno, es otro tipo de relación. Nada más con vernos la cara ya sabemos lo que piensa uno del otro. Así que, Carlos, te dejo la reflexión para ir cerrando el quinto programa del torneo virtual de FEDAR. Muy bien. Es verdad, muchos años juntos y recorriendo este camino maravilloso. Bueno, en principio estaba escuchando las palabras del doctor y decía que el taekwondo proponía además algo nuevo cada día. Y eso se debe a que el taekwondo es un arte marcial. Y como todo arte, no, al no ser un arte, una ciencia exacta, nunca se termina. O sea que uno ve la obra y tiene siempre ganas de darle un retoque más, porque siempre tenemos algo más para agregar. La forma es la expresión de arte más, la expresión más noble del arte marcial. Es la propia manifestación del arte. Nosotros, los que mayormente competimos en combate, desde joven siempre preferíamos practicar y perfeccionar las técnicas de combate. Sin embargo, llega una edad o un momento en que las formas van escribiendo nuestra historia. No seríamos nada si no tuviéramos la historia de lo que aprendimos, ¿no? Gracias a la forma, nosotros podemos prolongar nuestra carrera. Y ahí también la diferenciación entre un deportista y un artista marcial. Cuando el deportista se desvanece su capacidad a través de los años, el artista marcial puede seguir sosteniendo el arte marcial porque no es finito, digamos, es algo que no es infinito. Digamos, quizá termina con nuestra propia existencia. Así que, bueno,
creo que hemos logrado coordinar todo este trabajo para llevar a cabo este evento fundamental, para colaborar con la gente y para que nosotros mismos podamos disfrutar de nuestro arte en la mayor parte posible. Muchas gracias por la difusión de este evento y esperemos que podamos seguir adelante. Bueno, gracias. Bueno, a todos, gracias. Gracias por estar en este quinto programa del torneo virtual de FEDAC. Buenas noches a todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.